Este viaje se llama Orangután Trek y es nuevo. Soy Antonio Cordero, el espalda plateada de la pandilla esta de aquí de Ámbar Viajes, y os voy a contar un poco el nuevo viaje de este año, uno de los nuevos viajes, que es Orangután Trek, que es una pasada en Indonesia. Bueno, Indonesia sabéis que tiene un montón de islas, miles de islas, y son como muchos países dentro de un mismo país. Entonces, en este viaje en concreto vamos a ir a Sumatra, la isla de Sumatra, que es una isla a la que va muy poca gente, y vamos a hacer allí un trekking fantástico por medio de una selva primaria, y luego nos vamos a ir a la otra zona, que es Flores, que es otro lugar remoto, y vamos a hacer una navegación para ver los enormes dragones de Komodo en las islas de Komodo y Rinca, y un trekking a una zona muy perdida que es Guarebo, en unas montañas, en las montañas de Flores. Unos días después vamos a hacer un par de volcanes en Bali para relajarnos un poquito, subimos volcanes, bajamos volcanes y nos pegamos un par de buceos en la playa. El mejor sitio para empezar el viaje, que es un lugar perdido y remoto, que es el Parque Nacional Gunung Lawser, hacemos un trekking allí, algo completamente nuevo. Son 5 días de trekking en selva. Subir, bajar por montañas. La selva no es plana, es una selva montañosa, donde quedan los últimos rinocerontes, los últimos tigres de la zona. Es el parque más espectacular de todo el sudeste asiático, sin duda alguna, y totalmente salvaje. Ahí hacemos 5 días de trekking. Vamos a acabar en Tanjakan viendo los elefantes. Eso es uno de los comienzos más espectaculares de los viajes que tenemos, ¿no? Después, desde ahí, vamos a volar, nos vamos a ir a la isla de Flores, que está bastante lejos, y desde Flores cogemos un pequeño barco local, que es una monada, dormimos en la cubierta, bajo las estrellas, rodeados de un azul profundo del océano que nos rodea, y vamos a ir a una de las islas que están al lado, que es Komodo, para ver los dragones de Komodo. Desembarcamos, caminamos, vemos los dragones con un ranger, que nos quedamos perplejos, y después un chapuzón para despertar de nuevo y a nadar por las aguas transparentes y entre los corales de Komodo y Rinca. Vamos a ver una pequeña isla, la Flying Fox Island, y vamos a volver luego al puerto de Labuan Bajo. El puerto de Labuan Bajo es un puerto como de piratas, un sitio alucinante. Desde ahí subimos, hacemos un pequeño trekking a una aldea que se llama Guarebo, que está perdida en las montañas, y ahí vamos a estar en contacto con la gente local, con la gente que está viviendo como si estuviéramos hace 200 años, ¿no?, en las primeras colonias holandesas, porque toda esta zona fue colonia holandesa en su momento. Para este viaje conviene que estéis un poco en forma, la verdad. O sea, no es un viaje que solamente puedan hacer los más expedicionarios, los más aventureros. Podéis hacerlo prácticamente todos, pero tenéis que poneros un poco en forma. Es un viaje con una cierta exigencia, sobre todo en los primeros 5 días de trekking en el Parque Nacional Gunung Lawser. Ahí es subida y bajada de montañas en selva, con mucho calor, muchísima humedad y con mucho barro, sin poder bañarnos, por supuesto, porque vamos a hacer bivac, a bivaquear, y hay sanguijuelas, en fin, ciertas incomodidades. Pero ¿quién no le apetece un poco de aventura? Y luego el resto del viaje, bueno, pues tenéis unos cuantos trekking, casi hay que subir y bajar varios volcanes, creo que son 4, y tenéis que prepararos un poquito para este viaje. ¿Los meses en los que sale? Pues salimos básicamente en nuestra temporada alta, en verano, ¿no? Salimos desde julio, agosto, septiembre, octubre e incluso noviembre. Las mejores fechas para hacer este viaje son esas, además, ¿no? O sea, que son más o menos hasta octubre, noviembre. Octubre es una fecha fantástica. Podemos destacar en el viaje 4 o 5 puntos realmente fuertes y diferentes a los demás viajes, ¿no? Uno, como os he dicho antes, el Parque Nacional Gunung Lawser, con el contacto directo con los orangutanes, que es fascinante, es uno de nuestros grandes primos, los primates, ¿no? Y vamos a tener para un acercamiento bestial, o sea, prácticamente a 2 metros. Y además con orangutanes salvajes, mientras estamos caminando en una zona salvaje. Ese, digamos, que es uno de los puntos fuertes. Luego otro es la subida de volcanes. Vamos a hacer 3 volcanes en diferentes islas del archipiélago de Indonesia. Y la subida a volcanes, pues es también una experiencia única. Si no habéis hecho volcanes, son volcanes que no son demasiado complicados, pero que el paisaje, el entorno y el propio volcán, pues merece la pena total el viaje.
Otro de los puntos fuertes, claro, son Komodo y Rinca, ese océano en el que se junta el océano Índico y el Pacífico, esa zona ignota de la Tierra, en el que vamos a tener contacto con otro de los grandes animales, de los grandes supervivientes, digamos, de épocas remotas, que son los dragones de Komodo. Fascinante. Y otro de los puntos fuertes es el contacto con población local, con los Batak en la isla de Sumatra, que es una gente muy especial y muy independiente y muy, muy entrañable, y luego con los Mangaray en la isla de Flores, que es una gente a la que prácticamente nadie conoce y súper interesante, con una fisonomía y un background, una estructura social, unas costumbres fascinantes.